sorprendido con lo que pasó en estos días con el hijo de Xóchitl. La gente que no lo sabe, el hijo de Xóchitl salió en un video en un estado de, pues, de ebriedad, Ebriedad. como digo, como alguna vez todos los jóvenes lo han vivido. Y bueno, y cometió un error, se disculpó la señora Xóchitl también. Él se retira de la campaña, pero a mí lo que más me sorprendió fue lo que escribió la esposa del presidente. Lo defendió, que no se deben de meter con los familiares, que no sean daños colaterales. ¿Qué pasó ahí? Por primera vez en la historia de este sexenio, ¿hubo concordia en la ideología o qué fue lo que pasó ahí? Nada más quisiera saber qué opinan ustedes. Alguien durmió en la tina ayer en Palacio Nacional. ¿No? Alguien durmió ayer en la tina de Palacio Nacional, cerca de la habitación de Benito Juárez. Pero no el tuit no se ha borrado. ¿No? También Xóchitl le agradeció a la esposa del presidente. Bueno, ¿Qué pasó esto, ahí? mira, esto es parte de la guerra sucia rumbo en una campaña presidencial que, recuperando un poco de lo que hemos platicado en este programa, se hablaba de que las encuestas, pues ya ese arroz ya estaba cocido, ¿no? Entonces, tú no le vas a pegar A un por muerto. debajo de su línea de flotación, porque evidentemente la línea de flotación de Xóchitl son sus hijos, es su familia, ¿no? Pues tú no le vas a pegar a un muerto, a alguien que no te representa absolutamente nada, a 3 días del debate, ¿no? Entonces, ahí se ve y con toda claridad cómo la campaña de Xóchitl Gálvez está subiendo y la campaña de la candidata oficial está estancada y viene en el proceso de la lógica de la física, ¿no? De que va, todo lo que sube baja, Sí, claro. ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto está ocurriendo, además del contacto que Xóchitl está teniendo ya con todos los mexicanos y mexicanas a lo largo y ancho del país. Esto me parece que te habla Pero ¿qué claramente. opinan del comentario de la esposa del Pues presidente? estuvo, para mí estuvo bien, ¿no? O sea, qué bueno que ella está extrapolando el tema político y dice, aquí habemos dos mamás, ¿no? Yo tengo un chavo que también ha tenido problemas, también al menor, lo exhibieron de hecho, por eso la ley de vapeadores en torno a Palacio Nacional, para que el chavo no fumara su vapeador. Y bueno, ahora te tocó a ti. Me parece que privilegió la parte humana, ¿no? Y la parte de madre. Y algo que además este tema del hijo de Xóchitl no es nuevo. La propia Xóchitl Gálvez ya lo había comentado en dos o tres entrevistas, cómo ella tuvo que rescatar a su hijo. Pero también por eso el chavo tuvo que tener el interés y la decisión de dejar atrás todo eso que lo estaba convirtiendo en lo que fue exhibido el día de ayer, en un video que le fue entregado a un comunicador exprofeso, así como en su momento entregaron los videos de las ligas de Bejarano o los sobres del primer Pío. esposo de Claudia Sheinbaum, el señor Carlos Imas, ¿no? Entonces, bueno, esto va de cara al debate. Yo para mí queda en la historia como uno de los más grandes actos de civilidad en estos Sí. tiempos, donde la esposa del presidente se compadece de lo que vive la candidata que es oposición al partido de su esposo, y Xóchitl le agradece. Eso es histórico. En México sí, por la civilidad política. Mira, hay un dato cuando las hijas de Barack Obama llegaron muy pequeñitas a la Casa Blanca. Y Chelsea, la hija de Clinton, les escribe una carta a las dos. Y ellas, al salir su padre, hace lo propio, aunque Biden ya no tiene hijos pequeños, pero le escribió a un nieto, creo que vive con ellos ahí. También me parece que esas son rasgos de civilidad política que bendita la hora que se dio en México el día de ayer y que deberíamos de que fueran más seguidos, que fuera una práctica cotidiana y común, pero no puede haber eso cuando tienes un presidente que no es presidente, sino que es un boxeador
en corto que lo único que hace es denostar a quien no está a favor de lo que él piensa, que únicamente está pensando en cómo seguir manejando el gobierno a través de su candidata. Vaqueiros Ferreteros presentó.